con esta pequeña primavera en pleno invierno. Bueno, ayer una noticia bastante estremecedora, sobre todo para los que no seguimos el día a día de Haití. Además, nos parece totalmente sorpresivo que un comando de mercenarios se presente en la casa de un presidente a medianoche y lo asesine. Bueno, es lo que pasó con el presidente de Haití. El presidente Jovenel Moïse fue abatido, asesinado en su casa, su mujer herida. Y esto vuelve a poner en mapa un país, digamos, que tiene arrasado por la pobreza, los desastres naturales, el coronavirus. Vamos a charlar un poquito con Pablo Stefanoni, es jefe de redacción de una revista especializada en temas de América Latina que se llama Nueva Sociedad. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día. Hola, buen día, María. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, digamos, Haití, la última que supimos, que estuvo en las noticias en el mundo y en América Latina, tenía que ver con el terremoto, ¿no? Bueno, sí, Haití a veces se entra en la agenda informativa como una sucesión de catástrofes, ¿no? Total. Y eso hace que muchas veces se pierda como la especificidad de lo que pasa en Haití, porque es como, bueno, siempre pasa algo, un terremoto, un huracán, un golpe de Estado, ahora un asesinato, un magnicidio, ¿no? Efectivamente, el terremoto de 2010 fue enorme, provocó unos 200.000 muertes y fue parte como de esta historia turbulenta que si uno hiciera como una cosa muy rápida, un punteo, empezaría con la dictadura de los Duvalier que duró muchas décadas, claro. Del padre y del hijo, Papa Doc y Baby Doc lo llamaban a los Duvalier, después una democracia trunca, el terremoto, y eso derivó en el triunfo de Michel Martelly, que fue el presidente anterior a Moïse, que era un cantante bastante excéntrico, que fundó además un partido llamado el Partido de las Cabezas Calvas, porque él mismo era pelado y formó el Partido de las Cabezas Calvas. Martelly había promovido la revolución de las 5E, educación, energía, empleo, Estado de Derecho y medio ambiente, en francés, environnement. Después de su mandato sacó como un conejo de la galera a Jovenel Moïse, que no era un político, era un empresario bananero, productor de bananas, sin cargos políticos previos, que es el que fue asesinado ahora por aparecer por bandas armadas. Se habla de extranjeros, de que hablaban en inglés y en español. Era un presidente que estaba muy cuestionado porque había concentrado mucho el poder, muchos lo consideran prácticamente un dictador. Había mucha discusión sobre cuándo terminaba su mandato. Muchos lo acusaban de prorrogarse en el poder porque había habido él tardó un año en asumir, de 2015 a 2016 se tardó un año, pues fueron unas elecciones muy polémicas y había toda una discusión si ese año contaba o no. Los constitucionalistas decían que no y el que sí. Entonces se suponía que en febrero de 2021 terminaba su mandato, él dijo que era en febrero de 2022, hubo muchas protestas. Y en un contexto muy caótico, donde hay muchas bandas armadas que controlan parte de Haití, es que se da este magnicidio sobre el cual hay muchas especulaciones. Ahora, Pablo, ¿a quién le importa Haití? Te pregunto porque uno puede pensar, digo, cuando se deteriora mucho la situación en El Salvador, a Estados Unidos tarde o temprano le importa porque hay una migración hacia México que termina presionando en la frontera con Estados Unidos. Haití, como decías, habla francés, fue colonia francesa, produce algo estratégico. O sea, ¿a alguien le importa Haití o es un país pobre de Centroamérica, perdido en el mapa, a que no le importa a nadie? Bueno, Estados Unidos siempre le importó. De hecho, uno de los momentos quizás que generó más expectativa popular, más ilusión, fue la llegada al poder en 1991 de Jean-Bertrand Aristide, que fue un cura de la teología de la liberación. Claro. Después fue depuesto por un golpe de Estado y en los 2000 fue repuesto por Estados Unidos en el poder, en otro contexto, y ahí se armó la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, donde participó mucho Sudamérica, incluso Argentina, sí, sí. Y Brasil. Del 2004 al 2017, la MINUSTAH controló, fue un poco, jugaron el papel de fuerzas armadas internas para mantener la paz interior, con muchos cuestionamientos, incluso de abusos sexuales, hay denuncias de todo tipo. Pero Estados Unidos sí mira a Haití también como un país desde donde llega migración y trata de evitar eso. Y siempre jugó un poco, los presidentes de Haití trataron de tener visto bueno a Estados Unidos para sobrevivir en el poder. Hay migrantes haitianos en algunos países de la región, en Chile, por ejemplo, hay bastantes.
e importa en ese sentido. Ahora, importa y no importa a la vez, ¿no? Porque uh-huh. por otro lado, hay como esa sensación de que no tiene salida, de que es un Estado fallido, que ya no tiene solución. No tiene arreglo, claro. Y a los franceses... El terremoto también generó mucha plata y también Venezuela puso mucha plata en Petrocaribe. Sí. Petrocaribe puso mucha plata en Haití, plata que al parecer terminó toda en los bolsillos de la élite uh-huh. política, digamos, y ahí también, desde el 2018 hubo muchas protestas y tenían que ver con la corrupción también, no solo con la pobreza claro. o con la crisis política, sino también con la corrupción, y la pregunta era de mucha gente en la calle, ¿dónde están los fondos de Petrocaribe, no? Plata a los venezolanos. Estamos charlando con Pablo Stefanoni, que es académico, periodista y dirige una revista especializada en temas de América Latina que se llama Nueva Sociedad. Pablo, ¿y qué, la producción es banana fundamentalmente de Haití? Sí, banana. Es un país que está muy desertificado. Si mirás, por ejemplo, República Dominicana y Haití, se ve mucha diferencia de cómo la explotación de madera y otras cosas desertificaron el país y se ve muy... Muy marcado, claro. Fuertemente esa diferencia. Un país en el Caribe que es medio un desierto. Un desastre. En la misma isla que República Dominicana. República Dominicana tiene una política muy racista y muy xenófoba respecto de Haití. De uh-huh. hecho, de las más xenófobas de América Latina. E incluso la propia identidad de República Dominicana está construida casi sobre la base de no ser haitiano. Claro. Y es muy interesante porque República Dominicana prácticamente la idea es que si sos negro sos haitiano. E incluso los que son negros dominicanos no los consideran negros, y hace poco introdujeron una serie de leyes terriblemente xenófobas para quitarle la ciudadanía dominicana a muchos descendientes de haitianos. E incluso hasta pensaron en hacer un muro, o sea, la política... Mira, claro, que comparten la isla en mitad. La isla, claro. Y van muchos trabajadores haitianos a República Dominicana a trabajar, obviamente, por la crisis, claro. que es... El terremoto fue el momento que vos señalabas, un momento más catastrófico de Haití, y después hubo mucha discusión sobre cómo... Se usaron los fondos, ¿no? Que se usaron los fondos y cómo reconstruir Haití. Por dónde, la pregunta un poco siempre en Haití es por dónde empezar, ¿no? Por dónde empezar, porque está todo... Es una crisis. Hace un tiempo un cineasta haitiano que vive allá, que se llama Arnold Antonin, hablaba de un desmoronamiento de todos los aspectos de la vida social, ¿no? Entonces la pregunta era un poco por dónde empezar claro. un proceso de reconstrucción. De un país. Porque la tentación sí. siempre es esto de las misiones internacionales, que tampoco terminan siendo eficientes porque se perpetúan ahí y no es una solución. No, y cuando ¿no? se van queda amistad. Esto, claro. Bien, claro, súper interesante. Fuerzas armadas que se vuelven bandas armadas. Muchas de estas bandas armadas son lideradas por ex policías, ¿no? Claro. Que terminan teniendo un interés económico, pero también político, y ese es un poco el contexto en el cual se da este magnicidio en Haití. Pablo Stefanoni, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Gracias, Pablo. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Un Estado totalmente fallido, ¿no? Qué loco. Sabés que yo viví, María, 3 meses en Dominicana por laburo, y cuando le hablábamos a algún haitiano por la calle, venían los dominicanos corriendo y nos decían, no les tienen que hablar. No podíamos dirigirles la palabra. Te preguntaban una calle y no les podíamos contestar porque se violentaban los dominicanos. Terrible, un racismo. Y yo estaba asustada porque te dabas cuenta rápidamente por su acento francés. ¿Son todos blancos los dominicanos? No, son todos negros. Ah, pero se sienten no negros. En realidad ellos te explican que son de otro grupo racial africano y se autoperciben como mucho mejores, más altos y más lindos, y te decían, no hables con ellos, los identificabas muy velozmente por su acento francés. Entonces, si te hacían alguna pregunta en la calle, se te acercaba un dominicano y te decía, no le contestes. Y era muy violento. Claro, mira. 6 minutos para las 7 de la mañana. Y ahora Flora, saliendo... porque Flora es una caja de sorpresas. Ella te puede hablar seriamente de las diferencias entre República Dominicana y Haití, que comparten una islita ahí en el Caribe. Y lo del muro es verdad, ¿eh? También. Sí, claro, digo, sí. Que quieren construir un muro. ¿Te creemos, te creemos, Flora, no. Además, investiga. Trajo... Sí. No, pero aparte yo estaba haciendo un reality re feliz y era toda una angustia cuando te pasaba eso, porque el otro se iba caminando cabeza baja. Sí. Bueno,